Bienvenidos a otro video más. Hoy nosotras estamos en Londres. Acabamos de llegar. Salimos como a las 6, 7 de la mañana de París. Pero nos levantamos bien temprano, como a las 5 de la mañana, para ir a la estación de tren ahí de París. Entonces fue mi primera vez viajando en tren. Y amigos, yo no esperaba que se fueran tan rápido. Yo pensé que era viajar como en un bus normal. Y van como a 300 kilómetros por hora, ¿verdad? Llegan hasta 300 kilómetros. Y es como... como bala íbamos. Fue una experiencia bien, bien interesante. Y llegamos bien rápido, como 4 horas, ¿verdad? De París a Londres. Es 2 horas. ¿Dos horas? Es 2 horas. Entonces, amigos, fuimos otra vez a dejar las maletas en un lugar donde los guardan. Porque nosotros estamos quedándonos en Airbnb. Entonces, hasta las 3 de la tarde uno puede entrar. Es así en todos los lugares que hemos ido. Y la cosa es que dejamos nuestras maletas y ahorita estamos aquí, enfrente de esa torre que se llama... Es el monumento de Nelson. Ah, es el Tower of Nelson. Estamos aquí en el Trafalgar Square y tiene esos 4 leones aquí y la Torre de Nelson. Es un monumento que lo construyeron por una guerra, ganaron en las guerras napoleónicas, algo así. Pero es un muy bonito sitio y uno que siempre tienes que ver si llegas aquí. Entonces, amigos, ya nuestras primeras impresiones de Londres es que aquí está todo más movido. La arquitectura también es diferente. El espacio es más abierto, es más fácil a caminar y ser en alrededor de cosas. En cambio, en París es poco más chiquito y apretado. Ajá. Yo pensaba que en París iba a haber más decoración navideña, no sé por qué me lo imaginé así, y la verdad es que no fue así. Y ahorita que llegamos aquí, hay como aquí atrás de nosotros, hay un mercado navideño bien bonito y bien alegre. Allá en París también habían, pero había como menos gente. Uh-huh. En cambio, aquí está como más movido, más alegre todo. Entonces, amigos, hoy nos van a acompañar ustedes a conocer esta ciudad y vamos a ir a algunos lugares y les vamos a ir enseñando aquí a ustedes. Y otra cosa que quiero decir es que en todo el viaje me van a ver con mi chaqueta morada, porque es el único que me traje. Pero bueno, amigos, entonces hoy nos van a acompañar. Espero que les guste bastante este video. Ya el viaje está llegando a su fin, así es que esto sería... Pasó muy rápido, pero lo disfrutamos bastante. Así es que este sería uno de los últimos videos. Hoy ya viene otro, pero espero que les guste bastante y espero que hayan disfrutado de este viaje con nosotros. Vean, amigos, acabo de comprar esto. ¿Cómo se llama? Krakauer. Pero es como... No es un hot dog. Parece, pero es enorme, cebolla y repollo. Se ve bien rico. Amigos, parece que aquí el clima cambia bastante rápido. Estábamos grabando hace un ratito aquí hablando con ustedes y ya cuando terminamos de grabar pasó como 2 minutos y empezó a llover, pero tormenta. Fuerte. Ajá, entonces había sol y todo estaba despejado y todo de repente, hasta habían truenos, hubieron truenos y relámpagos y fue como, qué raro. Pero puro suerte, estábamos aquí enfrente del National Galería de Londres y aquí adentro hay una de las más famosas y bonitas pinturas. Yo quería ir, pero porque la luz nos pasó tanto tiempo, mi plan ahora fue para ver más sitios y no ir tanto a museos, pero por la lluvia que llegó fue perfecto excusa a entrar y ver unas pinturas que son muy impresionantes. De Da Vinci, de Van Gogh, Muy, muy impresionada fue. Y también la entrada en ese museo es completamente gratis. Y así no es muchas cosas aquí. Entonces es bonito para poder hacer algo sin pagando y sintiendo corrido por tu tiempo. Pero fue bastante lleno con gente y también grupos de niños. Una bonita cosa hacen aquí es llevan sus
a los hijos niños. Y niños de todas las escuelas aquí para ver arte y ganar para la habilidad de apreciar arte. Ajá, ahí se estaban ahí contando, lo sientan ahí. Había un colegio que no sé, tal vez es un colegio de gente que tiene mucho dinero, hasta les estaban grabando con micrófonos y cosas. Y gran si les producción. Tomamos alguna foto aquí, algo los vamos a poner para que ustedes lo vean. Y no sé qué fue eso, pero muy bonito que lleven a los niños a los museos y les cuenten como historias del arte y cosas así. Mira, ahora se despejó, a ver cuándo empieza a llover otra vez, pero vamos a aprovechar para caminar y ver más cosas. Como te dije, eso es el camino que conecta Trafalgar Square con Big Ben, la como gran torre y reloj más famoso aquí. Uh-huh. Y eso es el camino más importante de las políticas. Todos los como más importantes politiciones y cosas pasan aquí entre sus citas y reuniones. Entonces puede ser sentada aquí y ver como un gran grupo de carros y polis pasar, y es uno de los como como prime minister o como uno de los otros personas alto en el gobierno políticamente. Puedes ver a esos edificios grandes y enormes, y de ahí adentro son los como oficinas de los politiciones. Amigos, les cuento que algo que me ha impresionado bastante de estos países es la arquitectura. Yo había visto fotos y todo, pero verlo así real es impactante. Me encanta ver cada detalle, cada cosa que le pusieron a los edificios. Me imagino cuánto tiempo habrán pasado como trabajando en cada detallito. Como si pueden ver aquí, todos esos detalles en los edificios. Esta es la Corte Suprema. Y pueden ver ahí como todos esos detalles en la arquitectura. Es muy bonito, es muy impresionante. Y eso es lo que me ha gustado bastante. Y también otra cosa que me gusta es de que cada país es diferente. Entonces, amigos, eso quería compartir con ustedes, que eso es lo que me ha gustado muchísimo de estos países. Como pueden ver aquí, todo eso es arte pura. Es muy bonito. Aquí estamos ahora en la Corte Suprema de Londres. Y amigos, empezó a llover otra vez. Vamos a ver dónde nos metemos porque empieza a llover fuerte. Nos tocó que comprar una sombrilla, un paraguas, como le dicen ustedes, una umbrella. Porque está lloviendo fuerte, de repente se viene, les digo, se calma, se despeja bonito y otra vez. Y saben que es lo ilógico, es que nosotros tenemos paraguas, pero lo dejamos en nuestras maletas y tuvimos que comprar otro. Pero aquí vamos a ir a una cafetería para refugiarnos porque está lloviendo bastante y también está haciendo frío. Y falta todavía una hora para que nos entreguen el Airbnb, entonces en lo que pasa el tiempo vamos a ir a una cafetería y esperar ahí que se calme la lluvia otra vez. Tienes que chequear dos veces cada dirección aquí porque todo es al opuesto. Aquí manejan el lado derecho, todo es al revés. Vean, amigos, están limpiando las calles ahorita, como creo que aprovechando la lluvia para como dejarlo limpísimo. Ahí está esa máquina ahí.
Lo que he notado aquí es que están constantemente limpiando las calles, haciendo vacuum con unos vacuums, unas aspiradoras enormes. Allá en París vimos eso también. Y de noche también pasan barriendo todas las calles y queda bien limpio. ¿Tienen que? Porque dejan tanto basura los turistas. Sí. Espero no nosotros, pero... No creo, yo no tiro ninguna basura. Ven amigos, venimos a un café y no habíamos desayunado y ni cuenta nos habíamos dado, solo comimos alguito ahí con Alex. El hot dog ese. Entonces venimos ahorita y queríamos probar el desayuno tradicional de aquí. Y vean qué delicioso es. Son frijolitos blancos. Eso es como una salchicha, pan, tocino, huevo. Y también Alex le agregó un hash brown al suyo. Pero sí, este es un desayuno típico inglés. Se llama English breakfast. En inglés, pues. ¿Traiga su té? Sí. ¿O café? Y te cuento que la café está riquísimo por un lugar como ese. ¿No? En los Estados Unidos no puedes obtener una café buena de un tipo de lugar como ese, pero aquí sí. Yo siempre prefiero té a esta hora, pues, porque después no puedo dormir, entonces el té me encanta. Amigos, ya terminamos de comer. No se imaginan ustedes qué comida tan deliciosa ese desayuno. El frijol blanco lo tienen en Estados Unidos, lo venden en latas. Pero amigos, les prometo que no es igual. Yo creo que cocinado aquí, de donde es esa comida, es otra cosa. Todo muy delicioso, la verdad es que es uno de los mejores desayunos que he probado. Aparte del desayuno guatemalteco, obviamente. Pensamos que este es un restaurante más local. A veces la mejor comida puedes encontrarlo en como restaurantes locales, porque es más auténtico, porque hay muchos restaurantes aquí para turistas. A nosotros nos gusta buscar lugares locales para tener una experiencia más auténtica. Y amigos, les cuento que cada desayuno fue 11 pounds, algo así se dice el dinero de aquí de ellos, que vendrían siendo como, ¿cuántos dólares? Como 13 dólares cada uno. Como 13 dólares cada uno. Vean amigos, ya salió otra vez el sol radiante. Está como que si ya no va a llover, pero seguramente en 5 minutos empieza la lluvia de nuevo. Pero amigos, después de un desayuno tan delicioso, ya son a las 3 de la tarde y vamos. ¿Quién desayuna a las 3 de la tarde? Ahora entiendo un poco más de dónde salió la tradición de ese tipo de desayuno. Y también de comerlo todo el día, porque eso es... Sí, lo comen todo el día. Mañana hasta cena es la misma cosa. Ajá. Es English breakfast. Es más o menos la única cosa en el menú. Sí. Y no puedes cambiar algo. Yo pregunté si puedo cambiar algo en el plato y me dijo que no. No puedes poner sustituciones o cambiar una cosa por otra. Puedes ordenar otra cosa encima de tu plato, pero no puedes cambiar nada. Y ahora sé un poco más dónde salió esa tradición y cultura de comer tarde, el desayuno. Comer el desayuno todo el día y de ese estilo también, igual. Sí, ya llegó la hora de que podemos entrar a nuestro Airbnb. Yo sí quiero ir ya a descansar un ratito y dejar ahí nuestras cosas y arreglarme un poco porque yo aquí ando toda. Entonces vámonos para el Airbnb, les vamos a enseñar dónde nos vamos a quedar 2 días. Madre celestial, hombre. Caminé en reversa. Directamente ahí me voy a caer. Me agarré de esa cosa. Amigos, ya llegamos. Alex aquí se paró para grabar y casi se cayó por las escaleras. Ay, me asusté, pero bueno. Ya llegamos al Airbnb y les vamos a enseñar dónde nos vamos a quedar aquí en Londres. Es un Airbnb, es como un apartamentito completo. Entonces vean, venga, les vamos a enseñar cómo es una casita aquí en Londres. Bueno, aquí entrando está nuestra cama. Se ve bien cómoda, me gusta.
y las toallas para el baño. Aquí hay una mesita, una silla. Eso es bien bonito porque hoy estaba pensando editar un video de Irlanda. Entonces, perfecto esto. Y entonces, aquí está una pequeña tele. Y vean, aquí usan cosas bien diferentes para calentar las casas. Este es el calentador de la casa. Aquí es para colgar tus cositas. Yo puse mi chaqueta aquí porque se mojó y entonces, pero bueno. Aquí tenemos una sillita. Ya pusimos nuestras cosas encima. Y un espejo. Me encantan los espejos. Y entonces aquí, lo que sigue aquí es la cocinita. Entonces, Alex y yo nos hacemos nuestro café en la mañana porque a veces salimos bien tempranito y entonces esta es la cocinita. La verdad es que es bastante amplia. A comparación de los apartamentos allá en París, son un poco más pequeños. Y esa sería la cocina. Miren la refri. Es una mini refri chiquitita. Y aquí, amigos, está el baño. Me gusta porque es espacioso. Una ventana aquí, un lavamano. Entonces ese es el lavamano y ya. Vean, amigos, aquí hay dos ventanas y aquí se pueden ver, creo que son oficinas, apartamentos, yo no sé qué hay aquí, pero esta es como la calle. Allá arribita está todo el centro, estamos bien cerca del como centro. Entonces, amigos, ese es un pequeño tour por nuestro Airbnb aquí en Londres. Entonces, amigos, te cuento algo malo que pasó. Nosotros acabamos de recogernos maletas y cuando lo revisamos, mío, fue todo bien. Pero lo de Walkie fue completamente mojado. Y aquí está, pero alguien lo metió debajo agua. Mojado está. Todas sus cosas son mojadas. Así que mire ese. Se fue adentro la maleta, adentro una bolsa. Y se mojó así, saber si eso lo dejaron afuera o qué. Pero ahora está ahí recuperando en el baño, bañándose con agua caliente y pensando en qué va a hacer con toda esa ropa mojada, amigos. Y yo no sé, tal vez va a pedirme a comprar todas nuevas cosas o saber, pero yo dejé eso calentadorcito, es una eléctrica, lo conecté al muro y puse ahí debajo de sus ropas a ver si tal vez lo seca un poco. Yo estaba leyendo en una guía, no recuerdo los detalles exactos, pero algo como Henry, el primero, el rey, tenía una esposa que murió y construyeron 12 monumentos en Londres para dedicar su enterración y eso fue uno de los 12 y estaban construidos en 1290. O sea que a la señora, su esposo le mandó a hacer 12 monumentos en toda la ciudad cuando murió. Entonces en su funeral pasaron en cada monumento y pararon ahí un rato, ¿verdad? Así me dijo Alex hace un rato. Entonces, mira, amigos, ahí están los Airbnb, el número 12. Y acabo de dar cuenta que aquí hay un seña, aquí que dicen Ben Franklin's house. ¿Y quién era Ben Franklin? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los founders de los Estados Unidos. Él fue en el primer congreso. Ayudó de escribir la Constitución de los Estados Unidos y firmó la Constitución de los Estados Unidos separando Inglaterra con Norteamérica, pues. Y él, supuestamente, eso es la única casa que queda todavía en existencia de esa persona. Pero él es como una muy importante de la historia de los Estados Unidos, pero supuestamente Ben Franklin es uno de los padres de la nación que todavía gustamos de hablar de. Ustedes allá, ajá. Y aquí no les gustan tanto. Ah, bien, tal vez sí, pero no es la gran cosa aquí, creo.
It's getting cold. Baby, I just want.